Mayo for you, JCT for Education. Thank you for your support. We have run a lot of conversations throughout the days, and I want to thank all of the universities, friends, colleagues, family, relatives, everybody that has joined us throughout these lives. It has been a phenomenal journey. For the next 3 weeks, almost 4 weeks, we have lined up a group of incredible speakers. So stay tuned for you, JCT for Education, and here is Juan Catamayo. Hoy tenemos un invitado muy especial. A diferencia de todos, hoy tenemos alguien que va a tener una perspectiva totalmente diferente, y aquí lo voy a traer en vivo con nosotros. Un momento. Ta 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 ta. Who's coming today? If you read, you probably will know. If you don't know, aquí está Gabriel Morales Duque. ¿Cómo estás? Hola, Juan Camilo. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchas? Muy bien. Ahí lo escucho. ¿Usted me escucha? Sí, bien, perfecto. ¿Usted me escucha? Te escucho perfecto, Gabriel. Excelente. Bueno, a todos los que nos están viendo, estamos con Gabriel Morales Duque desde Bogotá, Colombia, nuestra tierrita del alma. Yo soy paisa. Gabriel, ¿dónde naciste tú? En Bogotá, acá en Bogotá, toda mi vida he vivido acá. Nací acá y ahorita hace 3 años tuve un pequeño espacio que estuve 2 años viviendo en Alemania, pero de resto bogotano. Okay, so for those of you watching right now, we have both audience. We have Spanish, we have English, we might have German. You're going to have to help me out, but we are with Gabriel Morales Duque, Bogota, Colombia. He actually took a break, went to Germany for a couple of years. He's back in Colombia, and let's rock and roll, man. Back in the day, I used to be an admission counselor. I recruited for Clark University, for Lynn University, and I went to your school. I remember meeting and visiting your high school counselor, Juliana Ordóñez, Mrs. Ordóñez, and going to Colegio Andino, they will always give me the 7 o'clock in the morning presentation in your auditorium. And for us, for me particularly, being at 7 o'clock in the morning is really tough. So I remember waking up in Bogota a las 5 de la mañana, 5 o'clock in the morning, for the 7 o'clock presentation. So how are things with you? How are things with the school? How long you I'm been doing at home fine right now? I've been at home for 2 months now, almost 2 months, I think. And okay. It's been pretty okay, actually. I thought it would be worse. Okay. And like, I've been at home for the last 63 days. Has it been the same for you, around 63, yeah, 65 days? Yeah, something like that, like 60, almost 60. I don't know, I think the quarantine started like 68. On 23rd of March, so it will be 60 days in 10 days or something like that. Okay, and I want to take a pause. I want to say hola, Carolina Jaramillo. She's one of the reasons why you're here. Actually, you wrote an amazing article. I read it in Espanol. We will talk a little bit about it. So my colleagues at JCT for Education and colleagues in admissions, they want to know what's going on. What are you thinking right now? How do you communicate with your friends right now? Or how, do you have friends that you're meeting? You pick one house and you guys are clear. You don't have COVID. So what are you doing? How do you meet no, with your friends? I actually haven't met them in the last couple of weeks. But I think nowadays it's pretty easy to communicate with friends with social media and all this stuff like Snapchat. You got Instagram, you got even Twitter or Facebook. So it's pretty easy to communicate with friends even if in tough times like this. Okay. I work with a lot of students, and so are my colleagues. There is a big problem right now. People not sleeping well. People going to bed at 1, 2. Me last night, I went at 3 o'clock in the morning. I was reading. How are you guys and how are your friends doing? Because I know you have regular hours. Tell me a little bit about sleeping patterns. I think I'm pretty sure it has been even better now than when I was going to school every single day, because I live like 1 hour of my school. It's a 1 hour bus ride every single day if I have to go to the school. So I have to wake up like at 5:30 in the morning.
and I have to be at school at 7 in the morning. So with this quarantine stuff, it has been even better because I can sleep until 6:30 or even 7, and I can get like 1 hour or even longer of sleep, and it has been okay. I thought, as I said, I thought it would have been worse, but it has not been as bad as I thought. So you start right on time at 7 o'clock in the Seven morning with your twenty, first seven class. twenty. And is it regular? Yeah. 7:20. Okay. So, and the classes, they last for. Yeah, they are. There's Go 45 ahead. minute periods, and it goes from 7:20 until 2:40 or 2:50, I think. So it's like 7 hours. Has it been? Okay. Has it, do you think that the grading is harder, more work, more homework, or has it been easier? Kind of both of them, because we are not having like a lot of homework right now. We have like more time for ourselves. But I think a big problem is that the teachers don't trust us. So we have been writing all our exams in this past couple of days, and they have been pretty hard, pretty tough, because they think we'll all copy and do all this stuff. So they have made them more difficult for us while we're at home, but it's okay. Are you required to wear like a uniform during your No, sessions? fortunately not. Are, is there No, like a, no, no. no? Okay. And I live very close to Miami, so schools are requiring students to go to like the kitchen area, the desk. They have to, they must have a desk to study. Are they running the same for you, or because I know a lot of schools, the students are still typing from their beds. We actually don't have to have our cameras on while we're in class, so we just need a Okay. computer basically. And I have a desk the whole time, and I'm Okay. sitting at my desk the whole time. But most of my friends only just speak while they're still in bed, so it's kind of both of them. Okay, I see. Well, you guys are very fortunate. Están muy afortunados porque en muchos lugares las reglas son muy fuertes y no los dejan ahí quedarse en la cama. Para todos los que están viéndonos, eres súper famoso, Gabriel Morales Duque, Bogotá, Colombia. Gabriel, I can't live without exercising. I love exercising. I know you're a Yeah. basketball player. What are you doing to keep yourself fit and train? Actually, nothing. Like I'm missing basketball right now, but I haven't been able to practice, so I'm just doing like push-ups and pull-ups something sometimes, but nothing else than that. Are you watching any of the live Instagrams on like Route 54 here in Miami is becoming very popular. 30,000 people exercising at 11 o'clock Eastern No, time. Are you I'm not following following any? any of that. Okay, and they're not paying me any money, but Route 54, amazing every day at 11 o'clock in the morning. Of course, you are in class, but on Saturdays and Sundays, Saturdays they have a I'll brutal, check it out. brutal workout. It's really amazing. It's brutally hard, intense. Route 54, you're gonna love that one. Lucas Jaramillo, who Santa played Fe, sí. for El Santa Fe, he actually see he actually does it every day. I watch his life. I try to catch up with that, but highly recommended. For those students, it's really good to keep sanity Okay. and so forth. Gabriel, let's go here. My friends, colleagues in admissions, they want to dip in. And are you reading? I see a lot of books behind you. So non-school related, what are I you finished reading right reading a now? book yesterday, actually, about the Chinese Revolution, the last century, in the middle of the last century, and I'm looking for a new book to start right now. Okay, have you read Outliers No, I by haven't read Malcolm any of Gladwell? Malcolm Gladwell. Okay, so I highly recommend that one. It's a really, really good book. And actually, for the students that are watching and parents, I will say if you Google Malcolm Gladwell, Google Conference, he's gonna
walked you through the rankings, and pretty much what it says is rankings in colleges and universities, they don't matter. As long as you are the 20% of your class in any college or university in the world, your performance will outcome any other rank institution in the world. So whether you're coming from La Sabana, El Rosario, EAFIT, La del Norte, Harvard, Princeton, Miami Dade College, if you are on that top 20%, you actually are present to do highly well. So Outliers by Malcolm Gladwell, highly recommended. By the way, that's one of the questions, if you were to apply to a school here in the United States, that maybe some colleges and universities will ask you, the author, and what page are you in? So that's something that will take you out of the bus. I will ask you a question. If you were to be a bicycle, which part of the bicycle will you be and why? What kind of question is that? I don't know. Probably the wheels to keep it going. Yeah. Keep it going. Okay, welcome to admission questions. That might be one of the questions coming up for you. And I know you want to study law and philosophy. How so? What's the inspiration sí, behind pues, that? Voy a cambiar el español acá un poco. A mí siempre el derecho siempre me ha gustado. Entonces como que eso me gusta mucho. Quiero estudiar derecho. Eso sí lo tengo bastante claro hace ya un par de años. Y también, pues, otra cosa que me gusta también, que me parece muy interesante, y también leo mucho, lo que yo más leo es historia y filosofía, y la filosofía también y la historia me parecen súper interesantes porque creo que son dos, digamos, dos áreas que lo ponen a pensar a uno, y lo ayudan a entender mejor el mundo. Entonces creo que esas dos, también esos intereses me ayudan para lo que quiero hacer, que es estudiar derecho en últimas, ¿no? ¿Estudiarlo en Colombia o en el exterior o hacer un posgrado en el exterior? ¿Qué has pensado? ¿Qué has analizado? Sí, pues ahorita digamos que lo que más he pensado es en el pregrado y lo voy a hacer acá en Colombia. Eso ya lo tengo como decidido. Y una vez termine de estudiar, por supuesto, okay, que me gustaría también hacer un posgrado ya fuera en Estados Unidos o en Alemania, que también es un país, pues, con el que soy muy cercano. Entonces digamos que esas opciones siempre las tengo también abiertas y también me interesa mucho un posgrado, pero por ahora el pregrado quiero hacerlo acá en Colombia. Muy bacano, la verdad que pues yo llevo trabajando en el mundo de educación. Este es mi año número 25. En noviembre son 25 años. He reclutado estudiantes por todo el mundo, 89 países. Y la verdad te felicito porque es una minoría los estudiantes que quieren estudiar filosofía. Ahora tenemos un estudiante en Bogotá, en la Universidad de Nueva York, está estudiando filosofía y letras, y su propósito es también estudiar derecho en un futuro. Y te cuento una historia muy bacana para los que nos están viendo. Tengo una gran amiga mía en Medellín, paisa, estudió filosofía en la Universidad Bolivariana y hoy en día es dueña y de una de las agencias de modelos más grandes de América Latina. Y siempre que le pregunto, Márgara, ¿por qué estudiaste filosofía? Y me dice, primero, me apasionaba la historia, siempre me pegaba unas charladas espectaculares con los profesores del colegio y me ayudaba mucho la carrera de filosofía para hablar, dialogar con mis modelos, para proyectar la imagen de ella y los diseñadores. Entonces, te felicito por la carrera. Muchas veces estudian muchos papás, conozco muchos papás que han estudiado filosofía y son grandes empresarios hoy en día. Entonces, mucha suerte, te apoyamos con eso. Ahora, we're going to move from your career, law and philosophy. We're going to move to your article. And I know you want to talk about your article in español. We will follow your quest. Escribiste un artículo muy bacano, Nosotros los Irresponsables. Us, the Irresponsibles. Se me pone la piel de gallina. Me lo mandó la gran amiga mía y colega de trabajo, Carito Jaramillo. Me dice, Juanca, mira este artículo. Y lo leí. Y yo, ¿quién es este? ¿Quién lo escribió? Y entonces, lo primero que vi, tengo 17 años, y
Primero que todo, te felicito. Se necesita mucha galla, mucha garra. Llevo 30 años aquí, entonces perdón el Spanglish. Se necesita mucha garra para escribir lo que escribiste. Aquí en el programa hemos tenido decanos de admisiones, hemos tenido médicos, científicos, emprendedores, estudiantes, pero nunca había visto un nivel, un artículo tan profundo como el tuyo. Y me tocaste mucho el corazón. Me llegó al alma. Háblame el por qué, cuándo y cómo No, pues escribiste el muchas gracias, artículo. Juan Camilo. Yo escribí el artículo porque, pues, a mí, pues, como usted sabe, me gusta leer y de vez en cuando escribo. Y entonces, ahorita con toda esta coyuntura, todo este problema, empiezo a ver mi generación en especial, que es, pues, yo repito, tengo 17 años, entonces toda mi generación. Pues hemos crecido también con redes sociales, estamos acostumbrados como a mostrarnos el exposure, pues los likes, quién nos ve, toda esta cosa, y ahorita encerrados en la casa, no podemos salir, no hay rumba, no hay amigos, no hay Sí. absolutamente nada en la casa, encerrados y punto. Entonces me pareció un tema Sí. súper interesante, digamos, poder dar también un análisis y una opinión diferente a las que se ven en redes, en los medios de comunicación, que son de gente que, pues, digamos, experta, gente con títulos de universidad y que lo hace desde una perspectiva totalmente diferente a la que yo intenté expresar en ese artículo. Pues nosotros los Sí. irresponsables es porque creo que somos una generación irresponsable y yo en el artículo también digo que mis amigos, o sea, acá la gente, hay gente que tiene que salir a trabajar porque si no sale no come y nosotros pensando en si vamos a la fiesta, que se nos dañó la fiesta y una mano de cosas que son en realidad muy, muy pequeñas, un montón de tonterías por la que nosotros nos preocupamos porque hemos crecido acostumbrándonos a esas cosas. Entonces, en un momento en el que las perdemos, creo que es una buena oportunidad para darnos cuenta que no son, digamos, cosas necesarias en nuestras vidas, sino que simplemente son extras que tenemos. Cuando escribiste el artículo, ¿lo escribiste de noche? ¿Lo escribiste Uy, de fue un día? ¿A proceso qué largo. horas? ¿Cómo te llegó esa inspiración? Fue un proceso largo Ok. porque yo empecé a escribir artículos, pues empecé a escribir un artículo. Entonces, pues yo acá. Lo muestro, se lo muestro a mi papá, que es como mi advisor en todas esas cosas. Entonces lo muestro y me dice, no, acá cámbiale esto, así tal. Y empezamos y empezó una cosa totalmente diferente al resultado que quedó. Es una cosa totalmente alejada Ok. de lo que en últimas fue el artículo. Y al final, pues ya cuando llegó la idea de hacer esto de nosotros los irresponsables, un análisis de mi generación, de cómo nos estamos tomando estos problemas, pues ya luego lo empecé a pulir, le empecé a dar y pues duré ahí fácil 5 días, 6 días trabajándole y ya al final quedó y me parece que pues logré transmitir lo que quería, que es lo más importante. La verdad que sí, un saludo para tus papás, un saludo, ahí veo de pronto mucha familia, amigos tuyos que están aquí, un saludo para todos. Gabriel, la verdad que a mí me impactó. Como colombiano, pues llevo 30 años fuera de Colombia, voy mucho al país, soy muy, muy conectado. De hecho, fuimos los patrocinadores del Model UN en Bogotá el año pasado en Okay. el Hotel Tequendama, el que organizó CNG. Y cuando yo estaba en el colegio, hablaba mucho con mis amigos, hablábamos de valores, de la rumba, y yo siempre tuve una personalidad muy clara de que si no estaba bien, no estaba bien, y lo iba a decir en el colegio. Fregaba mucho, como decía, como decíamos allá, era buen estudiante, pero cuando se hablaba de valores, yo no tenía pelos en la lengua y le decía, hey, por favor, respetemos al profesor que está hablando, y la gente como que se callaba. De pronto al principio decían, este sapo, lambón, lo que sea, pero yo creo que tú mandaste un mensaje muy grande. Fue impresionante porque no solamente marcó al equipo de nosotros en JCT for Education, somos 24, y el artículo tuyo lo hemos hablado mucho con estudiantes y lo hemos compartido, de hecho lo vamos a compartir en redes sociales y todo, pero ¿qué dijeron tus amigos ya después de que mandaste ese mensaje? ¿Has visto algún No, cambio? pues yo escribí el artículo y ya luego lo publico y muchos amigos me escribieron, me dijeron que les había gustado, ya lo había hablado también con algunos
pero sí creía que era importante, así como dice usted, digamos, sin pelos en la lengua, mandar ese mensaje, porque me parece que es algo importante, me parece que es importante, pues, que haya conciencia en nuestra generación, que se reconozcan, digamos, problemas que no son, digamos, los que nosotros tenemos más a menudo, problemas de otra gente, problemas de otras personas, con los que nosotros no nos relacionamos en nuestras vidas cotidianas. Y mientras nosotros acá pensamos, yo y mis amigos, en la rumba, en que no, pues, como decía usted, que no vamos a poder salir en un rato, que pues una mano de cosas, una mano de bobadas. Hay gente que está preocupada no por la rumba, no porque no puede salir, no porque no le llegó el domicilio, sino porque no puede comer. Entonces me parece que eso era lo más Correcto, importante que correcto. yo quería transmitir. No, y te lo digo que lo hiciste muy bien. Ahorita, los que nos están viendo, si quieren, este es mi cuenta personal, pero estoy con JCT for Education, el fundador. Hoy, de hecho, subimos en redes, en la cuenta de JCT for Education, una estudiante de Cali, Colombia, con una visión impresionante. Está recogiendo dinero para 80 mercados a la semana. Esos 80 mercados están haciendo un impacto de 300 a 500 familias a la semana que están comiendo gracias a la visión de Manuela. Y el mensaje que le tengo aquí y le estamos diciendo a todos los estudiantes es, ¿qué estamos haciendo desde nuestras casas? ¿Cómo le podemos ayudar a nuestra gente que literalmente están aguantando hambre? Entonces, el mensaje que tú escribes de nosotros los irresponsables es un mensaje de aporte. Para mí estás aportando a la juventud colombiana. Y también yo creo que ya necesitas llevarlo al próximo nivel. Es, hay gente aguantando hambre en Colombia. El nivel de pobreza en Colombia, y quiero preguntártelo a ti, ¿qué han hablado ustedes en el salón, en la clase? Yo siento, yo he experimentado varios huracanes acá. Y cuando el huracán pasa, uno sale y una cantidad de árboles caídos, le dicen a uno que no salga en 2 o 3 días porque hay peligro de electrocutarse, etcétera, etcétera. Y nos recuperamos y tarda como 6 meses para otra vez verse todo bonito. ¿Cuánto crees tú que vas el periodo de recuperación de Colombia cuando la cola de este huracán de la pandemia pase en Colombia? ¿Qué piensas tú? Que veo que te gusta también mucho la geopolítica y estos Pues temas yo creo que esto sociales. va a ser largo, la verdad. Yo no sabría decirle en este momento cuándo, si en un mes, 2 meses, no lo sé, pero en cualquier caso creo que es largo y que va a dejar, digamos, muchos problemas a nivel social y económico, por supuesto. También. Entonces creo que también va a quedar a nivel social una realidad totalmente distinta. Vamos a tener una vida totalmente distinta a la que teníamos hace 3 meses acá en Colombia o 2 meses largos antes de que llegara el coronavirus al país. Y sí, creo que lo importante en últimas es adaptarnos y entender que esto es un cambio drástico. Adaptarnos y empezar a cambiar nuestros hábitos de vida, creo que es lo más importante. Correcto. Mi cabeza está procesando algo en este momento y es, ¿qué calificación? What grade do we give to different ages? Como dicen nosotros los irresponsables, ¿quiénes crees tú que han sido los más irresponsables
durante esta cuarentena, en grupo Mi de generación, yo edades? creería que sin duda. Creo que entre mi generación y los 20 y pico de años todavía, pero creo que mi generación, que estamos a punto de entrar a la universidad o los que están entrando a la universidad, creo que somos como los más irresponsables en momentos como este, porque somos, pues no, digamos que las demás cosas no nos interesan mucho, pensamos en fiesta, en amigos, etcétera, etcétera. Entonces creo que mi generación sin duda es una las más irresponsables, sino la más. But as of now, I think we just need to be conscious that this is like a tough moment, not only for our country, but for the whole world. And we're going through tough times and we just need to adapt. Okay, so on these live conversations, we get a lot of universities watching. And what do you think? What is Colombia talking about universities this fall? Ahorita en el que arranca el segundo semestre, ¿qué están hablando en Colombia sobre la universidad? ¿Va a continuar en línea? ¿Va a ser un híbrido? La ¿Qué han verdad, dicho? sobre universidades no lo tengo muy claro. Mi colegio en este momento tampoco tiene un panorama ya esclarecido. También digamos que todos estamos a la espera de ver cómo se desarrolla la pandemia en las próximas semanas o en los próximos meses. Yo creería que este semestre, que en mi colegio Sí. hasta mediados de junio ya se va a ir virtual. Pero creo que todo el mundo está simplemente esperando a ver cómo siguen las cosas y también con un poco de esperanzas de que ya, pues cuando empiece el siguiente semestre, o en mi caso el siguiente año escolar, digamos las cosas estén un poco más normales y si no del todo, tal vez que ya se pueda flexibilizar un poco la, digamos, las reglas de aislamiento social. Correcto. Ayer hubo una noticia muy grande aquí en Estados Unidos, vino de California, que el sistema universitario público de California no va a abrir sus aulas. Aquí lo llamamos el periodo del fall, el otoño, lo que es de agosto a diciembre, todo va a ser virtual. Y lo cual va a mandar una ola a través de los Estados Unidos. Obviamente hay universidades que dijeron que sí van a abrir, pero realmente no sabemos lo que pasa. Entonces, lo que está viviendo tu colegio, lo que a nivel mundial, sobre todo en en esta parte del hemisferio, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Y yo por eso estoy invitando universidades, estoy invitando científicos a que hablen aquí al programa. Es para poder entender qué es lo que está pasando, cómo lo van a manejar cada universidad. Entonces, sí, hay que tener mucha, mucha paciencia. ¿Cómo ya tuviste tu crisis durante esta pandemia en la casa? Yo, por darte un ejemplo, he tenido de los 63 días, 2 días que yo soy, ay, Dios mío, esto sí está muy bravo. No, ¿Ya yo te la verdad pasó pensé eso que o iba a no? estar peor cuando declararon acá que iba a haber, digamos, la cuarentena obligatoria. Yo le dije a mis papás pues que tenaz, que no quería, que yo quería seguir yendo al colegio, haciendo vida normal, pero luego ya, digamos que me di cuenta que no es tan grave y yo la verdad estoy hasta contento acá en la casa, he tenido más tiempo para compartir con mi familia,
Puedo acá hacer las clases virtuales, que también me parece un paso importante. Me parece que son sistemas que no conocíamos. Me parece que tal vez en unas semanas, pues, o en unos meses, cuando pase algo que nos impida ir al colegio, ya no nos van a decir, bueno, quédense sin clases, sino que van a implementar, digamos, este sistema virtual, y me parece interesante ver cómo siguen las cosas. ¿Qué te ha enseñado a ti esta pandemia? ¿Ya aprendió a cocinar mucho, a No, lavar? ¿Qué ver? la verdad, más que todo a valorar, que está en lo que escribí en el artículo, lo que tenemos, y darnos cuenta que todo lo demás son solo extras, ¿no? Correcto. ¿Y qué quisieras hacer cuando digan, ya, se puede salir, ya podemos otra vez volver a un partido de fútbol, al estadio, ir a un concierto? ¿Qué es lo que más No, yo creo sueñas que hacer? pues volver al colegio, verme con mis amigos y por supuesto también salir con mi familia, con mi papá. Yo juego golf, ese también es un plan que tengo pendiente hace rato. Okay, so right now you guys, all the golf Sí, courses are todavía. closed. Pero no sé cuándo los vayan a Okay, volver a abrir, pero por el momento todavía siguen cerrados todos. they are talking here in the United States about the NBA going back. I don't know how that's gonna work, if that's gonna be closed doors. We don't know yet. So I know you like basketball, and so we will stay tuned. Gabriel, final thoughts. Say something in español and something in English so we can say No, bueno, hasta muchas pronto. gracias, Juan Camilo, por este espacio para hablar del artículo. Quiero mucho tu colegio. Tu colegio, cuando fue mi primer viaje a Bogotá a reclutar estudiantes, me abrieron los brazos, lo quiero muchísimo. No hablo nada de alemán, he estado en Alemania muchas veces. Dankeschön es lo que podría decir el Wiedersehen, Guten, pero gracias a ti, a tus padres, por permitirnos este espacio. Nosotros los irresponsables, te digo, a mí personalmente me marcó. Y estoy muy orgulloso de ser colombiano y de ver que un colombiano, un compatriota, escribió algo tan bonito a tu edad. Lo vamos a compartir, se lo recomiendo a todos que lo lean, porque realmente hablas con el corazón, con conciencia. Es un tema muy importante que debemos manejar en Colombia. Ya después, ¿cuándo vas a escribir uno de corrupción? Que los personajes de tu edad sean rectos y no se nos tuerzan. ¿Cuándo viene ese Por ahora artículo? estoy concentrado en el colegio, que estoy lleno de exámenes, pero cuando acabe vuelvo a escribir algo, no sé el tema, pero vuelvo a escribir algo. Por ahora estoy clavado en el colegio, ¿no? Yo sé, y perdón porque yo sé que de pronto te estamos interrumpiendo, pero nosotros aquí en JCT for Education, sobre todo, le decimos a todos nuestros estudiantes, tengo estudiantes en el Banco Mundial ahora, tengo estudiantes en embajadas, en puestos públicos. Siempre les digo, Juanca siempre va a estar acá y les voy a recordar su conciencia que no se pueden torcer porque me voy a enojar muchísimo con ellos. Y yo creo que tenemos que fundamentar los valores. Necesitamos tu liderazgo con esa voz de nosotros los irresponsables, nosotros los que no nos dejemos llevar de la corrupción. Es un tema muy importante que hay que manejar a nivel nacional. Entonces, te invito a que escribas eso y me digas, Juanca, ya lo escribí y nos hacemos otro live, hermano. Pero muchas, muchas gracias de todo corazón. Thank you so much for your time and to your parents for allowing us to be here today. No, Juan Camilo, muchas gracias a usted y a todos allá. Muchas gracias por este espacio. Bueno, thank you so much for you, JCT for Education, Gabriel Morales Duque, Bogotá, Colombia. Nos vemos, Gabriel. Un Chao, abrazo, Juan Camilo. saludos. Un abrazo, chao. Chao, hermano. Que estés bien. Adiós. Adiós.